Sería una cosa interesante vernos la cara y discutir un poco estos temas. Para nosotros es muy difícil que digan que no, porque los tres salen conformes. Pero bueno, no sé qué puede haber debajo de la piedra. El miércoles está convocado una Asamblea Nacional General, como la que hicimos hace dos semanas, con paro en el interior del país, que baja todo el mundo hacia Montevideo. Para sorpresa, para grata sorpresa nuestra, nos hemos enterado que hay varios sindicatos que están decretando paro para acompañarnos. Y bueno, lamentablemente llegamos a una situación que nosotros no la esperábamos, que era la intervención del gobierno una vez acordado con las empresas un convenio de la característica que están firmados. ¿Esto marca un antecedente negativo? Ah, sin duda que marca un antecedente negativo. En el procedimiento, sin duda. Las cosas se hablan previo, no después. Después que el gobierno tenga una opinión distinta, es razonable y está bien. Cada uno defiende su postura. Pero en el procedimiento, sí, sin ninguna duda que si no lo corrigen y vuelven a ser reiterativos, le están pegando a la línea de flotación de la credibilidad de los consejos salariales.